Hola niños, buenos días. Espero que estén muy bien, muy descansados después de este puente. Eh, les deseo una semana muy bonita, llena de eh, muchos éxitos, de, eh, de nuevas cosas, eh, de muchos cuidados también desde su casa. ¿De acuerdo? Voy a compartir mi pantalla. Bien, como pueden ver, eh, estamos en esta ocasión con nuestra materia de lengua materna, ¿de acuerdo? Y nuestro tema es nuevo y muy breve, es el uso del punto. ¿Qué es el punto? Nos dice que el punto es la pausa que te indica dónde termina una idea y dónde inicia otra. Mira cómo funciona en este texto. Nuestro texto dice... Los animales como ratas, gatos y perros tienen sueños parecidos a los nuestros. Aunque sus ciclos de sueños son diferentes, ellos también sueñan. Ahí hay un punto. Si se dan cuenta, este seleccionado de color morado nos dice que es un punto y aparte. ¿Por qué es un punto y aparte? Porque este punto hace que termine el párrafo y al mismo tiempo permite iniciar otro. Uh -huh. Y el nombre lo dice, punto y aparte. Entonces yo pongo un punto hasta donde haya llegado en el renglón, mi punto y aparte se queda hasta ahí, aparte empiezo a escribir. Mi segundo párrafo dice: Esto ocurre porque las fases del sueño por las que pasa su cerebro son parecidas a las de los humanos. Tenemos ahí un punto naranja nos dice que este es un punto y seguido. Separa oraciones en un mismo párrafo. Si se dan cuenta, solamente tenemos dos párrafos. En ese segundo párrafo tenemos un punto y seguido. El, punto, el nombre lo dice punto y seguido. Pongo un punto, pero sigo en ese renglón. La prueba de que esto ocurre la encontramos porque pasan por una fase REM, que es la fase... Del movimiento rápido de ojos en la que ocurren los sueños y las pesadillas. Tenemos un punto azul que es el punto final y el nombre no lo dice, es punto final. Se usa al final para terminar el escrito. ¿De acuerdo? Está muy, muy sencillo porque el mismo nombre eh, de la característica del punto nos dice si es punto y aparte. Voy a seguir escribiendo, pero abajo, aparte. Punto y seguido pongo punto, pero sigo sobre el mismo renglón. Punto final es, quiere decir que finalizo mi texto. Vamos a resolver la siguiente página. En el ejercicio 1 nos dice para aplicar tus conocimientos. Señala las características del signo de puntuación conocido como punto. Ojo, nos habla de características. Está en plural, quiere decir que vamos a poder marcar más de una característica. Van a subrayarla, ¿de acuerdo? En la A nos dice, se coloca para ampliar una idea. B. Después de puntos se escribe con inicial mayúscula. C permite que hagamos una pausa al leer D. Sirve para finalizar una idea y E no se debe usar mayúscula después del punto. ¿Cuáles son las características que nos habla sobre el signo de el punto? La actividad número 2 nos dice, indica de qué, qué tipo de punto se trata. Si es punto y seguido, punto y aparte o punto final. Recuerden que nosotros justamente estamos hablando de esos tres puntos, el, Punto seguido, punto y aparte y punto final. Nos, dice, nos da aquí, nos muestra un texto en el que vamos a tener que identificar. Si se dan cuenta, tenemos dos, cuatro, seis, siete rectángulos. Pero para esos siete rectángulos, yo solamente tengo tres características del punto, que es punto seguido, punto y aparte y punto final. Quiere decir que yo puedo repetir alguno de los puntos dentro de esos siete rectángulos. Hasta ahí estamos bien. Dice el texto, mi tía me regaló un lindo perrito por mi cumpleaños. Ahí hay un punto, ¿cómo es? Es punto seguido, punto y aparte o punto final. Lo van a poner al terminar esa línea. Es un perro pequeño y juguetón. Tenemos otro punto. Es punto seguido, punto y aparte o punto final. Pónganlo al final de esa línea. Hoy lo llevamos al veterinario. Tenemos otro punto. Después de la línea pongo qué tipo de punto es. Ahí le han puesto algunas vacunas. Tenemos otro punto. Colocamos qué tipo de punto es. Ahora debo ser muy responsable para cuidarlo y alimentarlo. Tengo otro punto. ¿Qué punto es? Lo escribo al final de la línea. Además de eso, tengo que salir a darle un paseo. Terminando la línea, pongo qué tipo de punto es. Y mi perro es un buen amigo y lo quiero mucho. ¿Tenemos un punto qué? Escríbelo en la línea. ¿Sí? Hasta ahí tenemos nuestras actividades del de libro. Y les voy a dar un ejercicio adicional. Este va a estar adjunto en su asignación para que lo puedan eh, imprimir o lo pueden copiar también en su cuaderno. Si se dan cuenta, tenemos esta hoja dividida en tres partes por medio de líneas punteadas. Ajá. El primer, eh, la primera instrucción que tenemos dice completa con los recuadros de la derecha. ¿Cuáles son los recuadros de la derecha? estos rectángulos que tenemos para recortar. Tenemos el punto final, después de punto y seguido, después de punto y aparte. Y nuestras características son, tenemos un vacío, ¿qué tipo de punto es? Y nos dice que indica que el texto sea terminado. Es el punto, ¿sí? Ya lo saben, ¿verdad? La segunda nos da la característica de un punto, que se escribe en la misma línea, sería el punto, ya lo tienen, ¿verdad? Y la última dice que se escribe en la línea siguiente, en este caso sería el punto, ok, van a recortar y van a pegar en el cuadro que, en el rectángulo que corresponda. El segundo ejercicio nos dice que completemos. Tenemos un pequeño cuento, un pequeña, una pequeña frase del de cuento de la Cenicienta y tenemos siete cuadritos vacíos y del de otro lado tenemos los siete cuadritos que nos dice si es punto y seguido, punto y aparte o punto final. Ojo, el punto y seguido se... Eh, repite dos veces el punto y aparte cuatro y el punto final solamente una uh -huh. yo voy a leer la cenicienta al terminar de ese punto como lo hicimos en el ejercicio anterior voy a revisar si es punto seguido punto y aparte o punto final según el punto que sea yo recorto y pego en el cuadrito el punto que corresponda a la característica ¿de acuerdo? Eso sería todo en la a, materia de lengua materna. Espero que eh, realicen sus actividades sin ningún inconveniente. De igual forma, eh, como ustedes saben, pues yo puedo resolver dudas al terminar este video. Eh, espero que eh, estén muy bien, que inicien muy bonita su semana. Los quiero mucho y espero verlos pronto. Bye bye.